Ay, mierda, ¿qué carajo? ¿Hola? ¿Citara, Josh? Díganme que esto no es lo que creo. Marcus, ¿me oyes? Ah, ahora sí, me están troleando. ¿Hackearon el servidor de nuestra app? Deberías volver mientras puedas. Si me vuelves a molestar, te destrozo en un instante, imbécil. Marcus, ¿qué impresión te causa el sistema Hound? Claro, jodida Lenny. Ciudadanos del mundo, ¿pueden prestarme su patética atención? ¡Desek! No es más que un montón de perdedores que nos bombardean con idioteces. Pretenden ser los defensores de su libre albedrío. En realidad, son unos script kiddies que solo desean ser populares a toda costa. Pero ya me cansé. Así que les daré una pequeña lección. Y Desek, si creen que no. Que no puedo destruir su sistema. Bueno, entonces, permítanme que me presente ante ustedes. Dime que solo es Mimi. Solo es Mimi. Estamos quitando los felinos. Josh fuerza la criptoclave. ¡Ah, cállate de una vez! ¡Ah! Bueno, ¿qué? ¿Iremos a la guerra por eso? Claro, esos trolls no nos arrastrarán a su cloaca. DedSec no se rinde. ¿Y qué? ¿De qué sirve entrar en guerra con ellos? Eso no hará que nos dejen en paz. No cambiará nada. ¡Entraron! ¡Ay, el carajo! Escúchenme. Primate no nos va a joder. ¡Seamos más listos! De acuerdo. Primate vende vulnerabilidades integrales al mejor postor. Sí, a los putos gobiernos. A Bloom, a Noodle, incluso a los terroristas. O a los Sons of Ragnarok. ¿Qué? Claro, los Sons of Ragnarok. Ofrecen sus servicios a los Sons of Ragnarok. Así que averiguaremos todo sobre ellos y sus negocios. No inclinaremos la cabeza ante nadie. Oye, Josh, hombre, ¿qué haces? Es la guerra. Muévete. Pondré el mensaje en los canales secundarios. Seguro que tienen enemigos que nos darán información. Vamos a empotrarnos a esos cabrones. Sigue con lo de Mimi. Yo iré a hablar con Lenny. ¿Sabes dónde está? Le gusta pasar por ese club de Castro. Lo conozco. Ay, perdón, te atropellé, güey. ¡Ya! ¡Lárgate! Oye, pierde. Madre de Dios, ¿qué está pasando? Marcus, tienes un momento.
Claro, ¿qué necesitas? Analicé el algoritmo que sacamos de México y algo no va bien. Los datos que está dando son todos incorrectos. ¿Quieres que pase a dar un vistazo? Si puedes, sí. Dalo por hecho. Sí, se ve bien, genial. ¿Lista para el chip? Espera, lo estoy disfrutando. ¡Ja! Mira esta imbécil. ¿Y cuántos perritos falderos tienes tras bambalinas desesperados por craquear lo incraqueable? El crédito al que lo merece. Oye, ¿quieres que te lo pida por favor? ¿Podrías darme la clave y cada uno por su lado? ¿Qué? Es ransomware, hijo de puta. Entonces, ¿qué quieres? Ok. Que hagan uno de esos videos idiotas de ustedes. ¡Wow! No sabía que fueras una seguidora. Ah, quieren que sus preciosos peones los adoren, pero no en mi puto turno. ¡Carajo! Quiero una retransmisión pública que diga que DedSec no merece ni 2 segundos menos 15 minutos de atención pública. Y adornado. Y buenas lágrimas. ¿Eso es todo? Sí. Por ahora. Pero si no lo haces, empezaré a dar nombres. ¡Oh! Eso es. ¡Nombres! ¡Identidades! ¡Evidenciaré quién es quién, perra! Mierda, parece que no nos dejas alternativa. ¡Ah! Exacto. Eso es. Así que, ¿por qué no se portan bien y hacen el video que quiero? ¿Puedes creer? $23 por un perro caliente. Ya se lo dije. Y bien, ¿qué carajos quiere? Que publiquemos un video difamándonos a nosotros mismos. Está loca, de ninguna forma. Lo que vamos a hacer es mandarle un mensaje. Vamos a reventar su mierda. Los Sons contrataron a Primate para usar malware en cajeros. Habrá que reventar la banca. Lo gestionan a través de su club principal, el Ronda's Diner. Mandaré a Gully a echar un vistazo por la zona. Reúnete con él cuando llegues. La policía local está preocupada por la violencia de la banda callejera de los Tesca. Se le relaciona.
Marcus, no dejan de llegarnos seguidores. Bloom reaccionará. Me cuesta creer que la gente les deje tener tanto poder. Toda la ciencia ficción que leíamos de pequeños, el Gran Hermano, el control del pensamiento, el precrimen, ya están aquí, ¿no? Gracias a Bloom y a su CTOS. Esos autores lo vieron venir hace décadas, pero nadie les hizo caso. Están demasiado vendidos a los amables tópicos corporativos y las marcas de la buena onda para ver que esto es un troyano social. Y tampoco ayuda el hecho de que el CTOS haga realmente lo que dicen que hace. Vamos en contra de un sistema que ayuda a la gente en la superficie y la explota tras bambalinas. Así es fácil presentarnos como los malos. Una pregunta. ¿Cuánto acceso tiene DedSec al CTOS? En otras ciudades, cuando aún usaban el CTOS 1.0, teníamos un montón. El tema es que fuimos muy flojos. Perdimos la ocasión de hacer algo grande. Y el 2.0. Somos el primer grupo que lo ataca. Así que aún estamos jugando al empate. Esta vez estaban esperándonos. Pensar en DedSec escrito en una pizarra blanca en las oficinas de Bloom me resulta enternecedor. Sigamos así y quizá la próxima use un marcador rojo. Fiestero, estamos en el bar en Sausalito. Vente ya. Voy volando. Hola, Gully. ¿Qué hay, Retro? Los Sons contrataron a Primate para hackear cajeros, ¿eh? Los Ragnarok llevan toda la vida con fraudes de tarjetas. Mentalidad de pobre. Pero contratar a Primate para meterles malware les triplicó los ingresos. No me sorprende. El código lee los datos y manda una copia a Primate. Ni el usuario ni el banco tienen modo de saberlo. Ah, pero nosotros sí. Sí, claro. Y no nos costará mucho enredar en su código. ¿Te imaginas cómo se enojarían los Sons of Ragnarok con Lenny y Primate si ocurriera algo con esa operación? Esa es la idea. Será peligroso. No te metas, Gully. Ok, hombre. Buena suerte. Hora de joder esta operación. ¡Está tú! ¡Alto ahí! ¡Oh! Atención, tenemos un intruso. Vayan tras él. Ahí están los cajeros. Destruye las máquinas como te parezca. Por tu bien, guarda el arma. ¡Ayuda! ¡Me das miedo, carajo! Recibido. Dios mío. ¿Crees que quedó claro? Es como si los damnificados de esta estafa lloraran de gratitud todos a la vez. A Lenny le costará bastante explicarle esto a los Sons. ¡Ah!
¿Crees que podríamos pedir indicaciones? ¡Malditos! ¡Putos roedores! ¡Desechos tóxicos! ¡Babas de dragón morado! Lenny, tienes un encanto de teleoperadora increíble. Así que no haremos lo del video. ¿Sabes qué? ¡Ay! ¡Como quieran! Me da lo mismo. Me importa un carajo. Sé que mi bloqueo sigue en su servidor. Ya lo tengo, ¿ok? Lenny tiene razón. Mimi sigue bloqueado. No importa. Se acabaron los juegos. Iremos a su guarida a buscar la clave de cifrado. Se rumora que Primate tiene un búnker. ¿Un búnker? No tenemos su ubicación. Lenny tiene un implante RFID. ¿Lo encontraremos con eso? Sí, se puede hacer. Genial. Iré a visitarla. Se acabaron las idioteces. Wrench, serás mi apoyo. Muy bien. ¿Segura que quieres seguir con esto? Los odio, pendejos. ¿Y sabes por qué? Los videos de propaganda, los grafitis, los anti no sé qué, los putos bienhechores. Se toman demasiado en serio, montón de imbéciles. Ay, quieres ir tras nosotros, pero entiende. Estamos juntos en esto. Entre todos podemos... ¡Quieto! ¿Pero qué carajos crees que soy, una novata? ¿Y qué pedazo de mierda eres tú que te dejaste atrapar? Pensé que había que intentarlo. Ok, carajo. ¡Al carajo! Veamos a dónde llegas con los servidores así, perdedor. Hay un ping del búnker de Primate. Y Lenny no tiene ni idea, carajo. ¿Tal vez? Por favor, la tienen sobrevalorada. Grinch, atención, pregunta. Alien versus depredador. Esa pregunta no tiene sentido. Es decir, los aliens básicamente usan a los depredadores como un vientre externo para perpetuar su especie. Y los depredadores, pues, vienen de un mundo en el que cazas o mueres. Necesitan xenomorfos para convertirlos en guerreros de élite. Es un ecosistema jodido en el que no hay ningún ganador. Ok, dejando de lado la ciencia, como pura hipótesis, uno contra otro. ¿Quién gana? ¿Hablamos de Ridley Scott o de Cameron? Me gusta más la secuela, así que vamos por ahí. Marcus, eso es decir mucho. Tenemos que hablar del tema más adelante, pero contra un alien de Cameron... son más agresivos, así que el depredador gana fácilmente. Está mucho más avanzado en cuanto a tecnología y podrá resistir cuando el seno se abalance sobre él. Pero eso es como preguntar quién gana entre un hombre y un zombie. Los aliens cazan en manada. Ok. ¿Cuántos aliens harían falta para que una lucha contra un depredador fuera justa? 3. Un lancero depredador podría contener a 2 con un Combi-Stick Jaujia, pero un tercer seno conseguiría alcanzarlo. Y aunque lograra matarlo, su sangre lo derretiría. Es una elección difícil. Habría que introducir sus estadísticas en un algoritmo de probabilidades. Ambos lucharon contra el juez Dredd, que es una máquina. Y los aliens contra Batman. Y el depredador. Y acuérdate de Superman y Batman contra Alien y depredador. ¿Quién ganó? No me acuerdo y no me importa. ¿Sabes qué? Yo la victoria global se la doy al depredador. ¿Sí? Ilústrame. El depredador venció a Archie.
Mierda, es verdad. Básicamente, Archie es la cúspide de la cadena alimenticia. ¿Crees que el depredador es más de Verónica o de Betty? Ninguna. Se queda con Sabrina. Tienes buenos argumentos. Bien, el depredador resulta ganador. ¿Cuál es el plan? Entrar, tener la clave, liberar a Mia. ¿Podemos quedarnos en el búnker? ¿Podemos? ¿Podemos? Esta vez te toca ayudar a limpiar. Siempre me hace limpiar. Empezaremos por lo de entrar. Oigan, ¿cuál es el plan? Bueno, Lenny cerró esa puerta a Cal y Canto. ¿Plan B? Ok, tengo algo. Hay un viejo conducto de ventilación. Seguramente estará descuidado. Perfecto. Estoy dentro. Uy, apestas a cerveza y a calcetines. Busca la clave de cifrado. Rápido. Oye, saca tus manos de mis cosas. Hola, Lenny. Estoy en tu casita, codiendo tus cositas. ¿Esa es Lenny? Preparó el sitio para volarlo. ¿Qué? ¿Qué tenemos? Dos, no. Tres. Parece que... ¡Mierda! Quizá cuatro. No se ven conectados. No creo que importe el orden. ¿Cuántos nodos? Entonces busca otra salida. ¡Oigan! ¡Oigan! Necesito concentración. Thank you.
Fíjate, parece que me encargué de las bombitas. ¡Esto no se acaba aquí! Pues yo creo que sí.